Estela Rueda es mexicana, viene de Bratislava y aquí a la Sierra de Madrid a explicarnos lo que es el equipo de documentación global de WordPress.org. Ella es diseñadora muy enfocada en la experiencia de usuario, tiene muchísima experiencia y tenemos la suerte de que está aquí para compartirla con nosotros. Con todos vosotros y vosotras, Estela Rueda. Hola, hola a todos. Va a pasar primero con los nervios. Es la primera vez que voy a dar una plática, así que si se me traban las cosas, ahí, con paciencia, ¿ok? Bueno, pues esa soy yo y mi perro que siempre anda conmigo. No lo pude traer ahora. Como dijo Ana, yo me enfoco en estrategias para usuarios, para que tengan unas buenas experiencias en los websites, más que nada en la arquitectura de la información y el lenguaje que se usa en los websites. Me pueden ver, yo contribuyo al equipo de documentación y de diseño a nivel global y bueno, ahí me pueden encontrar Estelaris en todas partes y cuando no, pues nomás mi nombre es Estela Rueda, si quieren tuitear o a cualquier cosa. Vamos a empezar con esto. ¿Qué es la documentación? La documentación viene de todo lo que antes, cuando empezó WordPress, era Codex. El Codex, si algunos de ustedes lo conocieron, si son desarrolladores, era fácil de entender, si no eran desarrolladores, era la peor experiencia del mundo. Se los digo porque yo empecé a usar y cuando me dijeron, ve, busca en el Codex cómo hacerlo, y la primera vez que leí el primer tutorial ahí, yo salí corriendo y dije, esto es para genios, esto no es para mí. Y salí corriendo y dejé de utilizar WordPress como por 3 o 4 años. Hace 8 años hubo un equipo de trabajo que se inició en el 2015 con la idea de mover toda la documentación del Codex y separarla en lo que es la documentación para desarrolladores y la documentación para usuarios no desarrolladores. El objetivo de todo esto, ¿verdad?, era proporcionar más información para los no desarrolladores y no se tuvieran que meter como en el Codex a ver qué entendían y qué no entendían. Y bueno, vino WordCamp 2019, WordCamp Europe 2019 en Berlín, y me invitaron a mí para que fuera a ayudarles a crear un nuevo diseño de esto. O sea, la idea era nomás cambiar las plantillas y todo. Cuando yo leo esto, veo esto, déjenme sacar mis notitas porque entonces ya no me acuerdo. Cuando vimos esto y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a rediseñar esto? Yo empecé a encontrar los problemas que había. Primero, era la clasificación de los artículos. Había 9 clasificaciones. Encima de esas 9 clasificaciones, los artículos los tenían incluidos en varias categorías. ¿Qué pasa con eso? La definición o la programación, la arquitectura de WordPress es lineal. No es así, porque si lo pones así no funciona. Todo es lineal. Y cuando pasaba eso, había una navegación que era horrible. Iban ustedes y pasaban, veían, por ejemplo, lo que era que el primero Basic Usage, y pasaban así varias páginas y regresaban y encontraban artículos totalmente diferentes a los que vieron la primera vez. Y era una odisea. Otra de las cosas, bueno, que yo encontré en esto, era que, ¿quiénes eran los usuarios de HelpHub? Ah, bueno, es que no les dije que era HelpHub. Ok, cuando separaron el Codex, HelpHub, eso se refiere a la documentación para no desarrolladores, y DevHub es para los desarrolladores. Okay? Entonces, cuando preguntamos quiénes son los usuarios de HelpHub, todo el mundo dijo, bueno, pues cualquiera que no es desarrollador. Y yo me quedé yo pensando, sí, o sea, que el chef que viene aquí o el del restaurante le va a interesar esto, pues como que no. Tenemos que definir quiénes son los usuarios realmente. Y bueno, ya todo lo demás ya se los dije. También había artículos desactualizados. Cuando pasaron de Codex acá, pues obviamente traían información de Codex. La información del 2007. Lo más viejo que encontramos durante la revisión fue información del 2006. Enlaces que nada que ver ya, artículos
desactualizados porque ya había nuevos desarrollos, nuevas implementaciones, nuevos features. Entonces, que ya no funcionaba lo que teníamos antes. Y bueno, pues viene aquí el cómo avanzamos, ¿verdad? Aquí empezamos a identificar el público y el objetivo del contenido. Perdón, el público objetivo y el contenido. So, ¿quiénes son los usuarios? Los usuarios son la gente nueva que está buscando un CMS, un Content Management System, yo no sé cómo lo digan eso en español, los bloggers, la gente que crea contenido, la gente consultores de WordPress y los equipos de soporte y traductores. ¿Qué tipo de contenido existe en Help Hub? Bueno, los contenidos que existen es el contenido básico, los conceptos básicos, que es la descripción general, las características, el historial, las versiones. Tenemos la documentación técnica, que son las guías de instalación, los requisitos, las mejores prácticas y todo esto. Y también tenemos la documentación de soporte, que es todo lo que es el software, el dashboard, los usuarios, todos los paneles que existen. Y lo último es la personalización, todos los bloques, los temas, los plugins y esas cosas. Después buscamos cuál es la relación de los artículos con el tiempo y el desarrollo. Y esto es qué es lo que está actualizado, qué es lo que no está actualizado, cuáles son las... yo no me acuerdo de nada de esto. Me van a disculpar, pero yo todo esto me lo sé en inglés y en español me cuesta tanto pensarlo. ¿En inglés? Sí. No, más que nada que el contenido fuera válido, que el contenido fuera actual, ¿verdad? Y es eso. Y después identificamos los requisitos. Empezar por proveer un espacio más simple. En documentación, la cosa que tiene, aparte de que son unos pequeños parrafitos de explicación, hay demasiadas pantallas, demasiado screenshots para poder explicar. Y luego, yo no sé si ustedes recuerden los famosos hashtags, que no sé cómo les digan en español, pero en México les decimos gatos. En México les decimos gatos, no sé por qué, son los que usan para el tic-tac-toe. Y entonces todo eso provocaba demasiado ruido en las páginas. Y luego, aparte, también estaba el otro cosito que era para subir un widget y clic y clic. Entonces, era demasiado el ruido visual que había en las páginas. Yo lo que quería era minimizar el ruido visual, tratar de dejar más espacio en blanco, ¿verdad? Y entonces, una de mis primeras metas fue eliminar el hashtag. Porque además, encima de eso, fue en el 2019 que aprendí para qué caramba era ese hashtag. Yo no tenía la más remota idea qué era lo que quería decir eso. Después, identificar los artículos en el sentido de en qué parte del proceso del desarrollo de un website, en dónde pertenecen. Primero en la investigación, donde estamos aprendiendo si eso no es el CMS correcto para lo que queremos, o si ya estamos viendo, estamos aprendiendo qué es el software, ya vamos a aprender cómo darle los permisos a los usuarios que vamos a tener en el website, o ya lo vamos a poner toda la personificación. ¿Verdad? Vamos a cambiar el tema, a poner todo. Y después, de nuevo, la revisión del contenido, que sea válido, que los enlaces funcionen y que no sean del 2006. Es lo más importante. Y bueno, cuando hicimos una recategorización, les voy a comentar esto. Ustedes ven, cada cuadrito aquí es una de las categorías hasta en las que estaba catalogados los artículos al principio. Como ustedes ven, es una locura total. Si ahí terminamos teniendo demasiado, era muy complicado encontrarlo, como les digo, la navegación. Y después de la recategorización, bueno, llegamos a esto. Ay, ¿qué hice? ¿Regresaste? Aquí. Llegamos a esto, y bueno, ya es un color, es una sola categorización, agregué subcategorías, y bueno, esta parte verde es todo el montón de artículos que sacamos, que tienen que ver con desarrolladores. Sí, una de las primeras propuestas que hicimos de WordPress, esto es lo que quedó.
pasamos todos los cuatro pilares de hip hop, que son las cuatro, son cuatro categorías principales, que es WordPress Overview, y esas sí se las tengo que decir en inglés, y ahorita les voy a decir por qué, que es todo acerca de WordPress, la información, la historia, las características y esto, las preguntas frecuentes, como los FAQs. Después tenemos los Technical Guides, que es como ya les había dicho, cómo instalar, cómo mantener su sitio, lo básico de seguridad que un blogger tiene que saber mínimo, la guía de soporte, que es todo sobre la interfaz de WordPress, y el customization, que es los temas, los plugins y los bloques. Y bueno, hicimos una revisión y como les dije, encontramos un montón. Hemos quitado de todo lo de Help Hub, hemos quitado toda la jerga que tenga que ver con desarrolladores. Hemos quitado, you know, ¿se dice jerga en aquí también? Ah, ok. Y luego que me vieron así un poco extraño. y todos los artículos que tengan que ver con, que sean más profundos, más para desarrolladores. Y bueno, también hicimos la definición de subcategorías. Al final, llegamos a esto. Las nuevas características tienen un sitemap más simplificado. Tenemos una mejor definición entre cuáles son la documentación para usuarios no desarrolladores y los usuarios desarrolladores. Cambiamos también de support a documentation. Y yo no sé, bueno, si ustedes no lo sabían, antes éramos parte del equipo de soporte, pero no éramos parte del equipo de soporte. Ahí fue una cosa que cuando nos sacaron del Codex, hicieron la transferencia de Codex a WordPress.org, terminó todo dentro del website de soporte. Entonces, ya no salimos, ya nada más somos documentación. Tenemos, y bueno, eso lo ven aquí en el, ahí está, este es el menú de arriba, el menú principal, y bueno, aquí estamos en documentación. Y luego hicimos breadcrumbs, que no sé cómo se digan para ustedes, que es aquí. Pues ya sé que migas de pan, pero es que eso se suena rarísimo cuando me hablan de websites. Y bueno, hicimos un nuevo, tenemos otro menú, también tenemos un menú de cómo para llegar a los foros, para llegar a la documentación de desarrolladores y para llegar al website de documentación, al blog de documentación. Y luego tenemos otro blog al final, que es si necesita más ayuda, cómo llegarte igual a los foros y cómo buscar la documentación para desarrolladores. Y esto es el nuevo sitemap. Más simplificado, son tres categorías en cada una, excepto en personificación o customization, porque esto, los bloques ya no le dan a uno permiso de hacerlo chiquito, ya hay demasiado ahí. Y bueno, tiene más sentido. Y luego esto de aquí, el último, el amarillito, esto es developers.org, developerswordpress.org. Y bueno, esto le voy a hablar un poquito de lo que es DevHub. No crean tampoco que me lo sé mucho porque yo no estuve muy involucrada en esta parte, pero tengo una idea de lo que pusimos aquí. DevHub, tenemos la documentación para desarrolladores sobre lo que es el bloque, el editor de bloques, ¿así se dice? Ok, los temas, plugins, common, todo esto se pasó, se transfirió y tenemos uno nuevo que está aquí, Advanced Administration. Esto de Advanced Administration es lo que tiene casi todos los artículos que sacamos de Help Hub. Fueron a parar aquí. Tenemos un blog nuevo para desarrolladores que ahorita está empezando, tiene muy poquitos artículos aún, pero bueno, esperemos que ya salga más adelante, ¿verdad? Y igual, ¿cómo involucrarse? Como contributor de documentación y cómo contribuir a WordPress en general. Y más o menos así va a ver, o al menos esa fue la última versión que yo vi. Todavía está en desarrollo, todavía están cambiando el diseño. Así que no les extrañe que dentro de un mes se vea diferente. Todavía no estamos seguros. Y bueno, viene. ¿Cuál es el futuro de la documentación? Que esta es la parte importante y esta es la parte que yo quiero llevar a todos los países.
que es, nosotros no queremos que el esfuerzo que hemos hecho en todo esto se quede nada más a nivel global. Y en inglés. Yo soy de las personas que piensan que si queremos tener nuevos usuarios, que si queremos llegar a gente joven, que si queremos abrir el mercado, tenemos que empezar a hablar a la gente en su idioma. Entonces, la documentación es muy básica para poder promover un software. Si no les estamos, tenemos que darles instrucciones un poquito, de enseñarles, de cómo, de darles oportunidades para que otra gente esté creando contenido y todo. No va a funcionar esto por mucho tiempo. Entonces, la idea es visitar cuántos países podamos, ayudarles a crear, o entre todos ahorita a crear herramientas, crear procesos para ver cómo podemos automatizar la traducción, que sea también menos complicada y no involucre a tantísimos, que no necesite, que tenga tantos contribuidores. ustedes discúlpenme, pero en serio. y también otro de las cosas más importantes es que los equipos. Los que no saben qué son los Rosetta Sites. Ay, espérense. Los Rosetta Sites son los, así se les llama a los sitios de WordPress en diferentes idiomas. ¿Ok? A nivel, un nombre técnico por ahí. Y la otra cosa es tener una forma de avisar, de notificar a los equipos, a los Rosetta Sites, de que se ha hecho un artículo nuevo y de que hemos publicado un artículo nuevo en WordPress Global. Por lo pronto, ahorita el equipo de documentación decidió trabajar con tres locales, Japón, Serbia y España. Japón y Serbia, porque bueno, los dos representantes del equipo de documentación, una es de Serbia, el otro es japonés, y España, sí, eso fue así como que dedazo, como decimos en México. Y bueno, España me mandaron a mí porque me dijeron, ay, tú tienes muchos amigos ahí, seguro que puedes trabajar con ellos. Así que pues aquí estoy. Y bueno, con esto en mente, realmente la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer el equipo de documentación para ayudarlos a ustedes a que implementen el sitemap, a que puedan separar la documentación como nosotros lo estamos recomendando? Y antes de terminar, le quiero agradecer enormemente al equipo de diseño de WordPress España, porque mucho de este diseño, aunque no se veía reflejado lo que realmente empezaron, gracias a Ana, que ya saben que a Ana no se le puede decir que no, nunca, así que no lo intenten. Pero gracias a Ana, por mucho tiempo me ayudó y me siguió y en las Contributors Days que lideró la mesa de diseño, trabajaron montones y hemos sacado muchas recomendaciones de lo que ellos han hecho. El equipo de traducciones también de aquí, porque trabajan mucho, yo sé que todo, y a Javier Casares en particular, porque Javier se ha tomado todo lo de DevHub, todo lo que desechamos de Hip Hop, y Javier es el único que ha agarrado y decía, ok, le voy a dar sentido a esto y voy a crear el handbook. Así que bueno, de ahí en fuera, preguntas. Así que bueno, gracias. Y gracias por todo. Les he agregado aquí un montón de enlaces para que lean, todo está en inglés, así que lo siento mucho por eso, pero sí, es en lo que estoy trabajando y, bueno, parte de lo que vamos a trabajar ahora. Y eso es todo. Ya. Ay, una cosa que me falta comentar. Ay. Nosotros, en documentación, voy a atravesar otra vez en la cámara, perdón. Nosotros en documentación siempre traemos cookies, ¿ok? Todo el equipo de la mesa, así que se las traje. Son cookies, son galletitas eslovacas. Así que, pero sorry para los que tenemos dietas especiales, yo ni siquiera las puedo comer tampoco. Ok, preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, encantada. Y si no tienen preguntas ahora, con mucho gusto si nos acompañan en la mesa de documentación y ahí trabajamos divino. Sí. Bueno, chao, Juan.
he estado contigo en mi vista de más. Y chica, que nervios de hablar en español, mejor que yo. Luego, para poder aportar al equipo de documentación, para poder llevar esto a España, necesitas saber inglés. Sí. Sí, porque necesitas saber inglés para poder traducir. Poder llevar. O sea, uh-huh. No puedes entrar, digamos, luego en la fase de lo que ya está traducido, darle forma. Puedes entrar, tal vez, yo creo que sí. Yo creo que sí puedes, digo, habrá una parte del equipo que haga las traducciones directamente y tal vez puede haber otra parte del equipo que haga revisiones. ¿Verdad? Por la gramática o a veces escribe uno y los dedos insisten en escribir una tecla cuando tú quieres la de acá, ¿no? Pero ese tipo de cosas, digo, no, yo no le veo ningún problema. Sí. ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer al equipo de documentación local o pertenecer a un lugar específico? Para que puedas trabajar en cualquiera de los equipos de Make de WordPress, la única documentación es que sepas WordPress y que entiendas WordPress. Ese es el único requisito. Si quieres trabajar localmente, con que hables el idioma local, bueno, eso sería. Si quieres aprender y llegar un poco más, si es necesario que aprendas un poco más de inglés, pero ya eso depende de ti, de dónde quieras llegar. ¿También tiempo disponible? ¿Tiempo disponible? ¿Acoplarme al tiempo de...? Mira, de sí. ¿No? Tiempo disponible, no. Eso a veces es una farsa. De que diga, es que no tengo tiempo. Mira, si tú tienes una hora al mes, hay cantidad de actividades y cantidad de tareas en cualquiera de los equipos que te podemos dar que en una hora al mes las puedes resolver. Y es... Una contribución magnífica y es suficiente. No creas que si quieres contribuir a WordPress tienes que estar como nosotros, que estamos 20 horas, 30. No. No todo el mundo tiene esa facilidad y no todo el mundo tiene esa oportunidad. Una hora al mes, dala. Si es lo que tienes ahorita accesible. ¿Algo más? Ok, bueno, aquí hay galletas, ¿eh? Hay varias.